Bueno, pues se siente una emoción muy grande, sobre todo aparte de la hoguera que es monumental, yo creo que es la más monumental de Teruel, el ver a tanta gente alrededor de la hoguera te llena de mucha alegría porque el pueblo es algo que vive muy intensamente esta fiesta de San Blas. Está dedicada a tres chicos, tres jóvenes del pueblo que han fallecido recientemente, como son Pablo, Álvaro y Matías, que era gente que colaboraba todos años en el corte de la leña y este año no ha podido ser ya porque los tres muy jóvenes han fallecido por el maldito cáncer. Bueno, soy concejal del ayuntamiento de aquí de Ayoza y bueno, amo a mi pueblo como el resto de los ayocinos y me siento pues muy orgullosa de estas fiestas, sobre todo de la unión que provocan en los vecinos y de lo de a una que estamos un poco todos con las fiestas, la hoguera y los actos que tenemos tan nuestros. El volteo de campanas, que el año pasado lo declararon bien de interés cultural inmaterial de la humanidad, el dance de Ayoza, que un paso previo a que lo declaren también, pues es la petición a la DGA como bien de inmaterial cultural por parte del Gobierno de Aragón. Y bueno, esto nos hace únicos, nos hace especiales y desde luego, pues bueno, muy contentos y orgullosos de pertenecer a este pueblo y sobre todo de estas gentes. Somos de Andorra, con muchos componentes de Ayoza también, y total que hemos bajado aquí a ver la hoguera y a ver cómo disfrutáis, y a disfrutar nosotros también. Empezamos en el 97, fue cuando se empezó a aprender dulzaina en Andorra, y a raíz de ahí ha habido nuevas incorporaciones poco a poco, y bueno, pues hemos llegado a lo que somos ahora, que estamos en todos los eventos. Pues se siente mucha ilusión porque la gente del pueblo, desde que la recuperemos en el año 19, pues cuando bajabas de bandear, sobre todo las personas mayores, estaban emocionadísimas de volver a ver bandear las campanas, porque hacía muchísimos años que no se bandeaban. Desde el año 19, yo con mi padre en casa, pues mi padre de pequeño vivió en el barrio de La Torre, y siempre pues él nombraba las campanas y yo soy amante de las tradiciones y un año dijimos tenemos que subir a bandear y se lo dijimos a tres o cuatro que aceptaron el reto y desde el año 19 que allí estamos al pie del cañón, todas las fiestas allí estamos. Que cuando metemos la traca hay un truco, que cuando metemos la traca llega al final y se enciende sola, no hace falta ni tocarla para nada, ella solita se enciende. Porque abajo tenía un cebo y entonces el cebo es el que le hace explotar y es cuando se enciende. Por eso te he comentado que no se toca para nada. Hoy pues me siento muy bien. Va, me siento bien en el sentido de la hoguera. Luego un poco menos estoy porque me faltan tres compañeros que no se fueron y entonces lo sentimos todos una barbaridad. Los hemos hecho un pequeño homenaje hoy con la hoguera que ha sido la hoguera para ellos. Hemos procurado de hacerla más grande para ellos y esta hoguera va para ellos. Unos días antes a buscar leña al pinar, muchos troncos de leña, contra más gordos mejor, para que dure mucho y se arda mucho, y así pues siempre estamos cogiendo la leña. Pues siempre los mismos, antes cogían, se asaba carne, cogíamos las parrillas, veníamos aquí y cuando había brasas pues hacíamos los choritos, la carne, la longaniza, la panceta, que es lo que más nos gusta, y muy bien. Porque esto es una tradición de muchísimos años y bueno, pues se está llevando a cabo todos los años, cada vez más, está claro. Y este año, por ejemplo, ha sido porque ha caído en medio de la semana, si fuera fin de semana habría más gente aún. Seguro, claro. Pues fue con mis nietos, voy a llevar a mis nietos que son pequeños, Izan y Hugo, los llevé y estaba mi hijo con el tractor para traer la leña y bueno, pues fuimos a participar, a cortar leña.
La ermita de San Blas la adquirimos este año, va a pasar a ser propiedad municipal. En estos momentos lo único que se fue la adquisición y estamos pendientes de que nos concedan una subvención para hacer la restauración completa. Bueno, la restauración completa está fuera de las posibilidades económicas del ayuntamiento, pero vamos, ya pedimos la solicitud y estamos pendientes de que el Ministerio de Transición Ecológica nos contesten si nos subvencionan o no. Desde 1970 estaba en manos privadas, este año pasado salió la oportunidad, desde luego el ayuntamiento no la podía dejar perder y bueno, es un orgullo y una satisfacción y una alegría inmensa y como veis, pues bueno, se ha limpiado lo que se ha podido, no está nada restaurado, no está nada pintado, pero como veis está llena, están todos los vecinos contentos y encantados de poder entrar, disfrutar, admirarla y que pronto la podamos restaurar y que podamos estar allí todos juntos. La idea de la ermita va a ser un centro cívico que servirá igual para exposiciones que para conferencias, para cualquier acto cívico. O sea, ya no va a ser un ente religioso, sino que se va a restaurar para hacer un centro cívico a que está en el centro del pueblo y nos va a permitir que en cada momento podamos hacer, pues si queremos hacer una conferencia o una exposición, está en el centro pueblo y la gente va a venir.